Hola, soy Lautaro Granado, de Córdoba. Bueno, Lautaro, contame, ¿cómo fue la competencia el día de hoy? Fue una competencia muy linda. Esperaba estar más adelante durante el primer trote. Quedé muy cansado, reventé. Pero pude recuperar mucho en la bici y hasta llegué a estar en el primer puesto. ¿Te preparaste bastante firme, entrenaste bastante duro para lograr este resultado hoy? Sí, estuvimos entrenando 8 veces por semana hasta la semana pasada, que el jueves no pudimos entrenar y el martes fue muy tranquilo. ¿Cómo es tu rutina? ¿Tenés con el tema del estudio? ¿Cómo te la arreglás entre el estudio y los entrenamientos? Salgo del colegio como a las 2 de la tarde y después ya voy a entrenar entre las 3 y las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, 7 de la noche, 7, 8 de la noche. Y últimamente ya me está costando mucho, por eso estoy buscando cambiarme el colegio del estudio que en vez para poder continuar mis estudios ahí, así no termino dejando ninguna de las dos cosas que amo. Bueno, señores, ¿saludos para alguien? Para toda la gente de Córdoba, para mi mamá que me ayuda en todas, que desde siempre estuvo ahí. Y para mi abuelo, que hoy no lo tengo acá, pero sé que me ayudó en esta carrera. Muchísimas gracias y felicitaciones, y te deseamos todo lo mejor en esta carrera que tenés por delante, impresionante. Muchas gracias.